Franco, buen día. Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contame por favor de tu área, esto que fue organizado de la propia municipalidad, el Cóndor Fest, contame. Sí señor, el domingo pasado estuvimos aquí justamente en esta misma plaza con este evento que convocó a muchos jóvenes y a muchas familias que vinieron a disfrutar de un domingo diferente. Este evento que ya es su quinta edición, que arrancó como algo para los jóvenes, que no se hacía, que no había algo por la zona que convocara a los jóvenes para la primavera. Bueno, este año extendimos un poco lo que son los tiempos, porque bueno, con todo esto de la pandemia, sí, 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 y todo, hasta que pudimos salir y reacomodarnos y armar de nuevo todo esto que son los eventos, que la gente pudiera concurrir presencialmente a los eventos. Bueno, estiramos un poquito porque se suele hacer para la fecha de la primavera, así que este año lo alargamos y lo hicimos casi a fines de noviembre, pero bueno, es un evento apuntado justamente a los chicos, a los jóvenes, en donde siempre hubo bandas, siempre hubo eventos deportivos para que la juventud se congregara aquí, porque el único lugar cerca que hay que hace un evento de este tipo es en Carlos Paz, así que bueno, nosotros decidimos tener una alternativa a eso y ya es el quinto año que ponemos en marcha esto que es el Cóndor Fest. Bien. Lindo, hubo espectáculo todo por la tarde también. La verdad que sí, muy lindo. Nosotros trajimos un evento de autos multimarca que todos los años se hace, que trae a gente de Carlos Paz, de la ciudad de Córdoba, gente de Cruz del Eje, gente incluso hasta de otras provincias que se llegan a exponer los autos que tienen y bueno, a los jóvenes eso les atrae mucho, todo lo que es el sonido de los autos. Así que vinieron, pasaron una tarde muy linda, muy agradable, nos compartieron con nosotros, hicimos el cierre con bandas locales, hubo bandas locales que estuvieron en el escenario y compartieron. El lugar es muy lindo, está muy cuidado, la Plaza de los Niños, todo este ámbito, ¿no? La verdad que sí, nosotros desde que ingresamos en esta gestión, bueno, de la mano de Matías, porque Matías la verdad que apoyó mucho a todo lo que es la juventud, apoyó mucho todo lo que es el deporte y las actividades recreativas, hemos desarrollado este tipo de espacios y bueno, nosotros tratamos de darle vida a esto. Y bueno, ya acá podés ver que la gente se llega, los niños se llegan, la familia se llega, al igual que el domingo pasado que hicimos este evento, la familia vino a compartir, toda la familia con los chicos, vinieron a disfrutar de los juegos y de un show que la verdad que fue muy lindo. Había un termo con agua caliente para tomar mate y todo. Como te decía, está pensado pura y exclusivamente para que la familia venga y lo disfrute. Tiene termo de agua caliente, tienen los juegos para los chicos, tienen mesitas, tienen todo para poder ir y venir y pasar toda la tarde. Por eso es que justamente decidimos que este año se hiciera en este espacio tan lindo que nosotros tenemos y que hemos venido reconstruyendo y hemos venido poniendo en funcionamiento desde ya hace varios años. Bien, Franco, dejo todo esto de lado. ¿Qué se viene de aquí más? Bueno, nosotros tenemos una grilla, ahora ya a mediados del mes que viene vamos a presentar lo que va a ser la grilla para todo lo que es la temporada, que la verdad que venimos trabajando muy fuerte para que reactivar todo esto. Venimos de una época complicada en donde la pandemia nos ha golpeado mucho y estamos tratando de reactivar todo lo que es los eventos y todo para que el turismo vuelva a ser lo que era. Pensamos que va a ser una linda temporada, así que bueno, estamos apostando mucho a eso y estamos trabajando también mucho en eso. Vamos a presentar, como te decía, la grilla de temporada ya en menos de 15 o 20 días ya vamos a tener lo que va a ser la grilla de temporada. Qué bueno. Ahora nosotros vamos a presentar lo que va a ser el encendido del árbol, que lo hacemos todos los años. Bueno, todo lo que va a ser Papá Noel, que los chicos lo esperan con mucho, sí, con mucho entusiasmo. Siempre ponemos en un punto del,
de la localidad, que siempre es en las plazas, en las placitas, siempre llevamos a Papá Noel, que se acerquen los chicos con las cartitas y todo, así que estamos con eso, estamos trabajando en eso. Ahora vamos a estar presentes en la Feria Internacional de Turismo, presentando nuestra propuesta como localidad, así que bueno, venimos trabajando fuerte para que todo esto se vuelva a reactivar y para que Huerta Grande y todo lo que es el corredor de Punilla empiece a tener, vuelva a ser pujante como lo ha sido siempre. Franco, gracias por toda la información, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes.